El alcalde de Lucena, Juan Pérez, fue elegido ayer de forma unánime como nuevo presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética en el marco de la asamblea de esta entidad celebrada en Cabra. Junto a Pérez, que encabezará la única candidatura presentada al proceso electoral, se integran en su junta directiva Felisa Cañete Marzo, alcaldesa de Luque como vicepresidenta en representación de la Diputación, José Carlos Romero de la Asociación Estación Náutica Lago de Andalucía como secretario e Isabel López Infante de la Asociación Ademur como tesorera, además de 16 vocales pertenecientes a diferentes empresas y entidades locales de toda la comarca. Juan Pérez sustituye en esta presidencia al exalcalde de Lucena, José Luis Vergillos, que presentó recientemente su dimisión por motivos personales tras 18 años al frente de la entidad. Hoy Juan Pérez expresaba su gratitud a Vergillos por su compromiso, trabajo y dedicación durante estos años. Asimismo, se refería a los objetivos principales del grupo para este nuevo mandato. Bueno, y para mí es un honor el poder abordar este reto que supone pues, seguir trabajando por la comarca ahora desde otra perspectiva. Antes lo hice desde la Mancomunidad de la Subbética, ahora lo hago desde el Grupo de Desarrollo Rural. Pero siempre con la idea de intentar aunar esfuerzos las tres instituciones, en este caso Diputación Provincial, Mancomunidad y Grupo de Desarrollo, porque al fin y al cabo los objetivos son también parecidos, es decir, es intentar promocionar la comarca. Nosotros lo hacemos desde el ámbito público-privado, que ese es el modelo que desarrolla o que gestiona este grupo de desarrollo. Hay en total 52 grupos de desarrollo rurales en toda Andalucía y yo creo que probablemente este sea uno de los mejores. Tiene un buen funcionamiento, está saneado y que evidentemente tiene una serie de retos y de compromisos que iremos asumiendo a lo largo de los próximos años. De entrada ya, el primer reto, ya lo he pedido así al gerente, es que, bueno, pues que se ponga en contacto con la Dirección General para que podamos gestionar las ayudas que se están gestionando correspondientes a la convocatoria de 2017. De esas 30 ayudas para públicos y privados, pues hasta ahora se han conseguido ya 5, por un total aproximadamente unos 350.000 euros, y quedan 25 por un total de 1,5 millones de euros aproximadamente, que es lo que vamos a seguir gestionando en colaboración, evidentemente, con la Junta de Andalucía, porque los grupos de desarrollo son también, de alguna manera, agentes de la Junta de Andalucía también, en este caso en el propio territorio, y lo haremos pues, en colaboración con la Junta de Andalucía, que a fin de cuentas también es otra institución que representa también, en este caso, al grupo de desarrollo. Claro, tenemos un marco abierto hasta el 2023. Lo que pasa es que se están resolviendo la del 17. La del 18 se va a empezar a trabajar ya, a resolver también próximamente y volveremos ya, empezaremos a abrir un nuevo marco para las del 19. Ese es un poco el objetivo en los próximos meses, ¿no? Pero ahora mismo lo que estamos intentando es ya pues resolver todas las del 17. Se han resuelto el Grupo de Desarrollo Rural, se han informado favorablemente las 30 solicitudes, se han informado favorablemente en este caso a la consejería y ahora lo que falta ya que la consejería finalmente lo publique en el boletín oficial de la provincia. En ese momento ya serán reales, una de esas es precisamente la que tenemos aquí en los Jardines del Carmen.